Buenos días. Buenos días. Dentro de los seminarios de investigación de abril, Proyecto 50, junto con el Centro de Informática, tiene el placer de presentar al doctor Pablo García Molina, en donde la gente de Oracle, con los cuales nosotros tenemos una alianza estratégica, pues lo trajo a la universidad. El título del evento es La tecnología, una herramienta para enfrentar los retos de la educación superior. Los temas que vamos a abordar es cuáles son los retos de la educación superior y cómo abordarlos a través de la tecnología, cuáles son los elementos y factores de éxito en un proyecto de transformación institucional, el liderazgo del proceso y cómo debe ser asumido, experiencias relevantes de la academia en la adaptación tecnológica, y cómo disminuir los índices de deserción teniendo en cuenta aspectos críticos como el acceso a la educación superior, programas virtuales y calidad de la educación. Esta charla nos la declaraba el doctor Pablo García Molina. El doctor García fue CIO de la Universidad de Georgetown, profesor de posgrado de ética y gestión de la tecnología y gestión de la información de seguridad de Internet. Perdón. El doctor García cuenta con una licenciatura y una maestría en la Universidad de San Luis y un doctorado en la Universidad de Georgetown sobre la adopción de la tecnología en la educación superior. Es expositor frecuente en conferencias de tecnología, educación y política. Además, es ingeniero certificado de Microsoft, el tema con Nobel y Privacy Information Professional. ¿Sí? Sí, experto de seguridad. Experto en seguridad, es algo más fácil de eso, ¿no? Eso es. Ok. Bueno, y la idea es, después de la conferencia, es que tengamos un debate. De verdad que le agradecemos mucho a usted y a Oracle. Es un tema que la universidad está muy interesada en abordar, de cómo la tecnología puede impactar el tema de la educación tradicional y la virtual. Perdón, una pregunta. Recibimos esta mañana una invitación por Renata para mañana una conferencia y veo que es contigo también que vas a transmitir. ¿Es la misma, la vamos a recibir en Premier o es complementaria de la que vamos a recibir hoy? Que era sobre deserción en educación virtual, que la van a transmitir por Renata. Ah, voy a ser sincero, no lo sé. Pero todavía eres tú, no sé. Eres tú. Soy yo, pero todavía no sé de qué voy a dar la conferencia mañana. Ah, bueno, entonces bueno. Nos escuchamos las dos. O sea que, pero en todo caso no va a ser aquí. No. Ah, bien, por eso, efectivamente. Es que Pablo nos está acompañando hoy acá en Medellín. Vamos. Premier Foro para ustedes acá hoy y mañana nos acompaña en todas las universidades en Bogotá. Entonces seguramente en alguna de esas charlas sale. Pero probablemente haya muchos temas comunes. Porque me cuesta inventar cosas de un día para otro. Bueno, muchísimas gracias, José Fernando. Muchas gracias, Julián, por escoltarme por el campus y mostrarme este campus tan interesante de AFIT. La verdad que es un campo fantástico, combinando la vegetación local con el urbanismo. Bueno, os cuento que espero que esto sea un diálogo, porque de lo que voy a hablar son de tendencias en tecnología y en educación que, sobre todo, aplican al sector educativo de Estados Unidos. Yo pienso que algunos de los temas y las tendencias son universales. Pero otros, a lo mejor, os van a sorprender y creéis que no tienen aplicación en Colombia. Es posible que no tengan aplicación en Colombia hoy y es posible que tengan aplicación dentro de 5 o 10 años. Depende del mercado, depende de la demografía, depende de la estructura social y académica de las instituciones aquí. Entonces, bueno, lo que no creéis que tenga aplicación, por lo menos es una curiosidad interesante, eso espero. Voy a dar la charla en español, os diría que es español de España, donde soy originalmente, pero como llevo 20 años en Estados Unidos, hablo español de ningún sitio. Los taxistas me cobran de más en todos los países hispanohablantes del mundo, porque detectan un acento extraño, incluido en mi tierra natal, en Madrid. Sin embargo, las diapositivas están en inglés. Si tenéis alguna duda sobre alguna de ellas, pues me lo hacéis saber, ¿de acuerdo?
Yo el título de charla lo he puesto como ¿qué será, será? Es una canción muy famosa de películas antiguas, que hay mucha gente que piensa que está escrito en italiano, gente que está escrito en castellano, en español, pero en realidad ¿qué será, será? Se lo inventaron completamente y es una de esas cosas que no tienen mucho, mucho sentido. Bueno, aquí os doy mi información de contacto, molina@georgetown.edu. Y si tenéis alguna duda después de esto, alguna pregunta o curiosidad, por favor no dudéis en mandarme un mensaje de correo electrónico. Bueno, ¿para qué estamos aquí, en las universidades? ¿Cuál es la misión que tenemos? Es verdad que muchos de vosotros os dedicáis a la tecnología, pero cuando alguien se dedica a la tecnología tiene que pensar, ¿para qué estoy haciendo esta tecnología? Una parte es para que no se quejen mucho mis usuarios, otra parte es porque me gusta de verdad trabajar con tecnología, pero hay que pensar en la misión que tienen las instituciones para las que trabajamos. Y yo después de estudiar, he trabajado para muchas universidades en Estados Unidos, antes de trabajar en Georgetown, trabajé en la Universidad de Pensilvania, antes de eso trabajaba en Washington University en St. Louis, en la Universidad de Missouri en St. Louis, y he hecho muchas consultorías. Consultorías para universidades como Northwestern, la Universidad de Texas en Austin y muchas otras. Y otras incluso fuera de Estados Unidos. Y la verdad es que yo creo que la misión principal es que estamos aquí en el campus para quejarnos de la comida, la cafetería y del parking. Esto es universal. Esto ocurre en todas las universidades de Estados Unidos. Yo hago unas encuestas cuando hago consultorías donde les preguntamos a esos estudiantes, al cabo de haber estudiado, cómo te sientes con respecto a todos los servicios del campus. Arriba del todo, en todas las universidades, es la calidad de la biblioteca y la calidad de los profesores. Porque todas las universidades tienen buenas bibliotecas y tienen muy buenos profesores. Abajo del todo siempre es la comida y el aparcamiento. Y en medio encontramos los servicios informáticos. Por ejemplo, cuando yo entré en Georgetown en el año 2000, la satisfacción de los estudiantes con los servicios de tecnología era tan mala como con la comida y el parking. Un año y medio después estaba al mismo nivel que la biblioteca y la calidad de los profesores. ¿Cómo? Por una parte mejorando los servicios informáticos, pero por otra parte tratando de entregar esos servicios informáticos que de verdad la comunidad necesitaba. Lo que era superfluo dejamos de ofrecerlo, lo que era importante empezamos a ofrecerlo de una forma muchísimo más profesional. Online, cuando la gente está atendiendo a cursos virtuales, lo que hace mucho la gente es quejarse muchísimo sobre las plataformas de aprendizaje virtuales. ¿Por qué? Porque mi experiencia con muchas de ellas, sea Blackboard, sea Desire to Learn, sea Sakai, sea Moodle o algunas otras, en todas hay problemas cuando hay muchos estudiantes accediendo a las plataformas. Sinceramente, todavía no funcionan tan bien. ¿Aquí hay formación virtual? ¿Sí? ¿Y qué plataforma se utiliza para la formación virtual? Propia. ¿Propia? Ah, bueno. A lo mejor la vuestra funciona mejor que todas las demás que he mencionado. No lo sé, pero todas las demás que yo he visto tienen todo tipo de problemas de tecnología. Y además tiene otro problema muy grave, que en mi opinión todas las plataformas de aprendizaje virtual son bastante malas, son muy poco intuitivas. Estamos acostumbrados a páginas web y sistemas de interacción muy fáciles de utilizar y casi todas estas plataformas son complicadísimas. Cuando un estudiante trata de buscar qué tareas tiene para diferentes cursos, tiene que hacer 24 ejercicios de navegación para pasar de un curso a otro, una tarea, a la siguiente, volver y todo eso. Pero de verdad, lo que estamos aquí en educación superior para hacer, en mi opinión, y según la definición de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, es para crear, diseminar y preservar el conocimiento. Esa es la parte de investigación de las universidades. Y la otra parte importantísima, mucho más importante todavía en las universidades prácticas, las no teóricas, es precisamente para preparar a la siguiente generación de trabajadores del conocimiento. Es decir, las personas que van a ser profesionales, que van a tener una serie de conocimientos especiales y de talento especial, que van a poder tomar decisiones complejas que no pueden tomar los ordenadores automáticamente y que van a gestionar y hacer que toda la información tenga sentido y se traduzca en buenas políticas de trabajo y en crecimiento económico. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Cualquier cosa que hagamos con tecnología tiene que apoyar estas dos últimas misiones. Y todo lo que no hagamos con tecnología que apoye estas misiones es perder el tiempo, porque no estamos de verdad apoyando la misión de la institución. Y lo digo porque yo veo muchísimas universidades que se distraen y empiezan a investigar cosas que no tienen nada que ver con su misión. Y crean
Negocios paralelos, por ejemplo, de los he visto de todo, desde desarrollar páginas web para otras empresas hasta desarrollar, por ejemplo, algunos sistemas de interface de algunos periféricos y cosas por el estilo. En las universidades que yo he visto que tienen éxito, tienen un programa de incubación por el cual cuando sale una buena idea de un proyecto de investigación del departamento de tecnología, de algo así, se crea una empresa independiente. Y en esta empresa independiente que está controlada por la universidad, se tiene la libertad para trabajar bien, para trabajar como crea una empresa, para buscar los incentivos económicos. Y si algo le viene bien a la universidad, se aprovecha el capital intelectual o los beneficios económicos. Bueno, este es el gran dilema de la universidad superior, de los estudios superiores y yo diría que a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es? Un diagrama de Venn. Esto lo recordaréis de la escuela primaria, me imagino, ¿o no? ¿Os acordáis? Y este es el gran problema. Estamos tratando de conseguir productividad de las instituciones de educación superior y estamos intentando hacerlo de una forma que sea asequible. ¿Asequible por qué? Porque nos interesa, para el valor económico del país, del planeta, educar a más personas y que estas personas contribuyan al crecimiento económico de todos los países. Y esto es un reto muy grave en Estados Unidos, donde desgraciadamente hay, por un lado, universidades muy buenas, con grandes investigadores, profesores, estudiantes muy bien preparados que saben muy bien, pero un problema cada vez más grave, que es que la gente no puede permitirse ir a las universidades porque son demasiado caras. E incluso una cosa muy grave, salen de las universidades y tienen tantas deudas que les va a costar casi toda la vida repagar esas deudas, lo cual les va a crear muchísimos problemas personales y profesionales. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos con esto? Se estudian país por país el porcentaje de estudiantes que tienen educación superior. Y cuando los ves ahí, por ejemplo, esto es de datos del 2009, aquí ves las gráficas y todo esto, sobre todo el 25 a 34 años, las nuevas generaciones, o de 55 a 64, que eran las generaciones antiguas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está Colombia? ¿No está? Entonces, Colombia, Medellín, una de las ciudades más innovadoras, según he leído al llegar aquí, Colombia, reconocida por los economistas como una de las economías con más potencial de Latinoamérica, junto con Chile, junto con México, junto con Brasil, y sin embargo hay un problema. Y el problema es, si quieres tener crecimiento sostenible, tienes que tener una población bien educada, que pueda competir en servicios a nivel internacional, que pueda hacer transacciones internacionales. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Verdad que uno se imaginaría que va a estar la 1, la 2, la 3 o algo por el estilo? ¿Dónde está? Está por aquí, está en el, fijaos aquí en medio. Corea. ¿Cuáles están bien? Corea, Canadá, Japón, incluso los rusos están muy bien ahí. Estos son los países que ahora lo están haciendo muy bien y han crecido. Y además, daros cuenta, cuanta más diferencia hay entre el triángulo y el cuadrado, más significa que han pasado de tener muy poca gente con una educación superior a reformar sus sistemas educativos de modo que ahora casi todo el mundo tiene una educación superior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Estados Unidos? Pues daros cuenta, por ejemplo, solo un 40% de la gente tiene educación superior y en un país como Estados Unidos la mayor parte de los trabajos van a ser trabajos que exigen un título superior. Todos esos trabajos que, por ejemplo, de fábricas, de cosas por el estilo, se están mecanizando todos con robótica y ahora hacen falta personas que estén bien preparadas en todos los niveles para competir a nivel mundial. Entonces, número 12 en el mundo. Y el problema, como dijo el presidente Obama en una locución al Congreso hace 4 años aproximadamente, dice, para poder triunfar Estados Unidos, para seguir teniendo un puesto competitivo en la economía mundial, tenemos que duplicar el número de personas que se gradúan de las universidades. ¿Cómo puedes duplicar el número de personas que se gradúan de la universidad en un país? Poneos el sombrero de ministro de Educación de Colombia y empezad a pensar, ¿cómo consigo yo doblar el número de personas que estudian que tienen una carrera superior en Colombia? ¿Algunas ideas? Hay una idea muy fácil, duplicar el número de universidades, ¿verdad? Donde tenéis una EFIT, ponéis EFIT 2 del mismo tamaño con otros 15.000 estudiantes. Esta es una idea que mucha gente estaba pensando y dice, bueno, pues habrá que crear más universidades. Pero parte del problema es que las universidades son realmente caras, necesitan espacio físico, profesores y todo esto.
O sea que la solución no parece tan viable. ¿Cuál es la otra estrategia que están utilizando muchos países del mundo? Educación virtual, efectivamente. ¿Por qué? Porque la gente la puede hacer desde otras zonas, porque no hace falta tanta planta física y porque además de eso hay personas en ciudades remotas, en pueblos remotos, que así pueden tener una educación superior. Y esta es una gran apuesta de la economía de Estados Unidos, también de Europa y otros países. Y se está haciendo por dos motivos. Uno es el motivo macroeconómico, es decir, queremos que el país progrese. Pero el otro también es que todas estas universidades se están metiendo en educación virtual por una función muy importante. Una es cumplir su misión de educar más personas. ¿Cuál es el otro incentivo que tienen las universidades para meterse en educación virtual? Cachín, dinero. De pronto pasas de tener 15.000 estudiantes a tener 100.000 estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa en Georgetown de enfermería. Y este programa ha tenido mucho éxito, tiene muy buena reputación y todo eso, pero claro, para estudiar enfermería en Georgetown, alguien tiene que mudarse a Washington DC, la capital de Estados Unidos, vivir allí que es caro, abandonar el sitio donde estaban viviendo con la familia, con sus trabajos, con todo, e ir a estudiar varios años. De pronto nos llamó una compañía privada. Y llamó al presidente y dijo, tengo una propuesta para ti. Yo te voy a dar varios millones de dólares para que tú pongas tu programa de enfermería online, de forma virtual. Nosotros vamos a pagar por todo. Los expertos tecnológicos, los expertos educativos, en pedagogía, en todo, vamos a diseñar un programa online de enfermería fantástico. Y además lo vamos a combinar, porque en enfermería hay que hacer prácticas, lo vamos a combinar con prácticas en todos los estados de Estados Unidos, 50 estados, de manera que el que esté estudiando online en Hawái, además de dar sus clases, puede hacer las prácticas en un hospital cercano. ¿Y qué es lo que quería la compañía a cambio? Te dan varios millones de dólares, te ayudan a hacer el marketing, te ayudan a diseñar el programa. ¿Qué es lo que sacan ellos? Dinero. Para eso están las compañías, para ganar dinero. Un 50% de la matrícula. ¿Cuánto es la matrícula en una universidad como Georgetown? Es unos $55,000 al año. Entonces, daos cuenta, se divide por el número de estudiantes. Y además la diferencia es esta. En un programa normal de enfermería vas a tener varios cientos de estudiantes divididos en grupos, en clases, en todo. ¿Cuánta gente puedes tener en un programa virtual? Es lo que nos pasa, que ya hemos superado 1.000. Además, siempre hay una preocupación en las universidades tradicionales, una preocupación con respecto a la educación virtual. La mayoría de los profesores de las universidades tradicionales se oponen completamente a la educación virtual. ¿Por qué? Miedo, uno, miedo a lo desconocido, tecnología que ellos no conocen. ¿Qué otros motivos? El contacto humano, se pierde el contacto humano, es yo doy clases en persona y a veces doy clases virtuales. A mí me resulta muchísimo más duro dar una clase virtual, tengo que estar mucho más preparado que en persona. ¿Por qué? Igual que estoy haciendo aquí. Yo estoy dando una charla y de pronto hago una pregunta y la gente contesta. Y con esas contestaciones a las preguntas de una forma en tiempo real y de una forma dinámica, puedo tener una conversación y podemos avanzar en el conocimiento que estamos tratando de descubrir. Pero online, aunque se puede y uno puede chatear y todo eso, distrae tanto tener la ventanita del chat por aquí, la cámara por allá, el micrófono que no funciona. Todo esto combinado, que al final la educación virtual no es tan buena. También hay un poquito de miedo a los profesores. De hecho, yo escuché al presidente del Massachusetts Institute of Technology, del MIT, un sitio muy famoso por tecnología en Boston, Charles Vest, que en el año 2000 me contaba, mira Pablo, la diferencia entre los profesores fijos de las universidades y los terroristas es que por lo menos se puede negociar con los terroristas. Es decir, que tiene unos sistemas muy fijos laborales por los cuales los profesores dicen, mira, a mí me han contratado para dar dos clases de 3 horas a la semana, tener una tutoría e investigar. No me pidas que haga cosas raras virtuales porque no es lo que a mí me contrataron para hacer. Y este es un gran problema con la educación virtual. La primera parte por la cual la educación virtual no tuvo mucho éxito, y tened en cuenta que la educación virtual, ¿cuándo se inventó la educación virtual? La educación a distancia. La educación a distancia. Esto existe de hace mucho tiempo. ¿Cómo se hacía al principio? Por correo, te mandaban paquetes de cosas y tú las mandabas de vuelta. Y luego se hizo que te mandaban cintas de vídeo. Y luego grandes instituciones como la Universidad Abierta de Inglaterra decidió hacerlo por televisión y había una cadena de televisión que a ciertas horas pasaba las clases y todo eso y la gente iba a hacer exámenes.
Y eso lo últimamente, cuando digo últimamente, algunos empezaron hace 10 años, otros han empezado el año pasado, que ahora se está haciendo gracias a la Internet. Un poquito más síncrono, un poquito más en contacto directo, pero todavía con muchos retos por las plataformas tecnológicas y por los problemas pedagógicos. Pero bueno, lo que ocurre hoy por hoy, los títulos virtuales, ¿están tan aceptados en el mercado de trabajo como los títulos normales aquí en Colombia? Algunos movéis la cabeza de un lado a otro, otros como que dudan, lo movéis para arriba y para el lado al mismo tiempo, que significa no sé, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, en muchas de las universidades, si el título es de una buena institución, está tan aceptado como el título físico en persona. Los estudiantes que obtienen el título de enfermería que yo comentaba antes de Georgetown a distancia, tienen las mismas posibilidades en el mercado de trabajo que los que se han pasado esos años en Washington. No van a tener los mismos contactos, que muchas veces es muy importante en una clase, y aunque cambies correos y mensajes y todo, no vas a tener el mismo, las mismas relaciones personales que pueden llevar a trabajos y todo. Pero desde luego, en papel, van a valer lo mismo. El valor de la matrícula es el mismo. El valor de la matrícula es el mismo. Pero es una pregunta muy buena. En algunos programas de MBA, de las universidades más prestigiosas, por ejemplo, cuando yo trabajé en la Universidad de Pensilvania, nuestra Facultad de Empresariales, que es la escuela Wharton, una de las mejores de Estados Unidos, desarrolló un máster virtual entero. La matrícula del máster virtual era más cara que la del máster presencial. ¿Por qué? Por el tiempo. Por el tiempo. Tú eres un ejecutivo que tiene, por ejemplo, un trabajo en París y te apetece sacar el máster de Wharton porque es una de las mejores del país y crees que te va a beneficiar a ti y a tu empresa y todo. Incluso la empresa puede que te pague el máster, como hacen algunas empresas para sus ejecutivos elegidos, los que están preparando para ser de verdad los que van a liderar la compañía. Y la empresa dice, mira, no queremos que te vayas un año o dos a Estados Unidos, necesitamos que estés aquí trabajando. Por consiguiente, estamos dispuestos a pagarte más dinero, a pagar más dinero por la matrícula para que puedas estudiar a distancia. En otras universidades el modelo es diferente. Por ejemplo, yo he hecho consultorías con otra universidad jesuita que se llama Regis y ellos empezaron con educación a distancia hace unos 10 años. Y ellos cobran menos por los cursos a distancia que por los cursos en el campus. ¿Qué ocurre? Tiene un campus muy pequeñito, creo que son 3.000 estudiantes, y sin embargo tienen 20.000 estudiantes, incluyendo 17.000 que tienen online. ¿Te das cuenta del potencial de crecimiento y el potencial para conseguir llegar a la misión educativa que tienen estos jesuitas para formar mucha más gente? ¿Y a dónde llega esta misión educativa de los jesuitas, por ejemplo? Bueno, un proyecto que hice con ellos es en campos de refugiados en Kenia, de los refugiados que vienen de los conflictos de Sudán y otras partes en África, ahora en Malawi, de los conflictos de algunos de Siria y de otros sitios van a Malawi. En estos campos de refugiados hemos montado unos laboratorios de ordenadores, una sala con varios ordenadores, una conexión a Internet, y los estudiantes ahí están recibiendo un título, una diplomatura, un título de 2 años, de la Universidad de Regis en Denver, en Colorado, a través de la educación a distancia. Entonces, ¿qué ocurre? Están los profesores en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, esto es educación toda en inglés, y entonces les mandan las tareas, los estudiantes hacen las tareas, vuelven a mandar las tareas de vuelta, se las corrigen. Al cabo de 2 años, estos estudiantes tienen la diplomatura. De manera que los que tienen suerte y pueden regresar a sus países de origen, o los que tienen suerte y entran en un programa de sorteo como el de Suecia o Estados Unidos, donde se acoge a los refugiados de otros países donde hay conflictos, tienen la posibilidad entonces de tener buenos trabajos. No trabajos de limpiadores, sino trabajos profesionales donde pueden contribuir a la riqueza de su país y además ayudar a otros. Entonces la pregunta en Estados Unidos que nos hacemos es esta. Hemos visto que las matrículas crecen muchísimo, muchísimo, están creciendo mucho más. Si creéis que el petróleo ha subido de precio, si creéis que la vivienda ha subido de precio, las casas y todo eso, nada ha subido de precio más que la educación superior en Estados Unidos. Los números son impresionantes. ¿Por qué? Imaginaos subidas del 5 al 10% todos los años, años tras años. Sumad esto a lo largo de 20 años. Y como decía Einstein, la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto. Pues esto sería equivalente al interés compuesto. Entonces las matrículas han subido, por ejemplo, de $10.000 al año a $55.000 al año, $60.000 al año. Esto es solo la matrícula. A ello hay que añadirle el coste de vivir en otra ciudad, comida,
libros que son cada vez más caros y todo eso. Esto resulta en un coste muy alto para los estudiantes. Entonces, por ejemplo, daros cuenta, en marzo del 2012, la deuda estudiantil de préstamos para estudiar en las universidades en Estados Unidos era 870 billones de dólares. Para que os hagáis una idea, es más de lo que se gastaba la gente en comprar carros en todo el país. Más en educación que en carros, en un país con 300 millones de personas, donde la mayoría de la gente tiene más de un carro. Es más que todo lo que estaba puesto en las tarjetas de crédito del país. Imaginaos 300 millones de personas usando tarjeta de crédito. Bueno, los niños no usan, pero utilizando tarjeta de crédito, todo combinado era menos precisamente que los préstamos. Ha subido la educación de 1990 a 2009 un 71%, que es un número altísimo, mucho más alto que la inflación y que todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? El modelo hasta esta crisis económica no funcionaba muy mal. ¿Por qué? Entraban los estudiantes en la universidad. Y en la universidad les dábamos la mejor tecnología que se les podía tener, dar todos los estudiantes, más de un 100% de estudiantes en las universidades americanas tienen un ordenador portátil. En todas partes hay redes wifi que funcionan muy bien. Casi todas las clases tienen tecnología inteligente, donde el profesor tiene el proyector ya puesto, puedes utilizar cualquier sistema multimedia. Incluso tenemos aulas de simulación, como la que tenéis aquí, creo, en Finanzas y Economía, donde la gente puede hacer simulaciones de compra y de venta. Tenemos copias de juzgados para que los estudiantes practiquen en el juzgado. Tenemos estudios de televisión y todo eso. ¿Qué ocurre? Los estudiantes estaban pagando todo esto. Y esto funcionaba muy bien antes. ¿Por qué? Los estudiantes terminaban, debían muchos de ellos, al terminar la carrera muchos de ellos deben un cuarto de millón de dólares de préstamos educativos. Ahora, sí. Perdón, juega un papel muy importante en la movida del país, me imagino, porque por ejemplo en Canadá existe un problema que como es más barata relativamente en el dólar canadiense, muchos estudiantes de Estados Unidos se van a la McGill, que dice que es la Harvard de Norteamérica, y se van a estudiar allá. Ajá. Pero si una persona de Kenia toma un curso, le cobrarían en dólares americanos, dependiendo de la ciudad, del país que de el sistema de pago es muy complicado, efectivamente. Y estamos dividiendo también entre educación privada y educación pública. Por ejemplo, en la educación pública, en la educación pública en Estados Unidos. Como decía, mi universidad es privada, es una universidad jesuita, la matrícula es unos 55 mil dólares al año. En las universidades estatales, por ejemplo, la Universidad de Texas en Austin, o de Virginia, o de California Berkeley, que son públicas y muy buenas, o de Michigan, hay dos matrículas. Una matrícula es para los que son residentes del estado, es decir, alguien que ha vivido ahí durante un tiempo, alguien que ha pagado impuestos o su familia ha pagado impuestos en ese estado. Y tiene un precio que puede ser la mitad del precio oficial. Pero luego el precio para la gente que viene de otros estados o de otros países es casi tan alto como el de las universidades privadas. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, antes a un americano no se le ocurría estudiar la carrera fuera de Estados Unidos. Por dos motivos. Un motivo era la parte académica. Las universidades, hay muchas universidades de gran prestigio en Estados Unidos. Harvard, Yale, Princeton, Cornell, Georgetown, Universidad de Pensilvania, Universidad de Chicago, hay muy buenas. Entonces los estudiantes querían ir ahí. Otra parte muy importante es que para el americano, esos 4 años de universidad son un momento definitorio de su personalidad. Es la primera vez que se van de casa, que viven con otras personas. Ellos quieren una experiencia en un sitio que les interese, en una ciudad que les guste, en una universidad con la cual va a tener conexión. A muchos de ellos no les apetece ir a Canadá, porque aunque la universidad es muy buena, no van a tener la misma fiesta y la misma actividad social que tienen en otras partes. Ah, perdón, que es un problema social porque ya es otro tema, pero como en los Estados Unidos es el derecho a beber es menos, es más del 18 años, en Canadá es diferente, o por lo menos en Montreal. Entonces hay muchas personas que se van aprovechando ese detallito
y van y hacen, eso es otro tema también de del cambio de ciudades y universidades. Ese es un tema muy interesante. Pero muy interesante, sí. Muy competitivo, y lo podríais utilizar aquí en EAFIT para atraer americanos que vengan a estudiar aquí, efectivamente. Ponerlo clarísimo donde se ponen los folletos de admisión, la publicación, y podéis poner 60 años de experiencia de EAFIT, 18 años edad mínima para beber, y mucho guarito, por ejemplo. Esto puede tener éxito. Bueno. Entonces, la verdad es que pensamos todos que hay una burbuja económica en Estados Unidos y que esto prácticamente es insostenible porque, como decía antes, cuando los estudiantes terminaban y debían un cuarto de millón de dólares, pero enseguida encontraban trabajos muy buenos, podían repagar esos préstamos en 5 o 10 años. ¿Qué ocurre ahora con la crisis económica? Salen con deudas de 250 mil dólares, pero los trabajos que encuentran, si tienen suerte, ahora pagan 40 mil. Y con eso no se pueden repagar los préstamos. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? En primer lugar, son préstamos especiales. Uno no se los puede quitar de encima. Incluso si declara bancarrota, simplemente el Estado, porque están garantizados por el gobierno de Estados Unidos, dice, muy bien, como has declarado bancarrota, seguimos acumulando intereses, no tienes que ir pagando, en cuanto empieces a trabajar de nuevo, te quitamos una parte del salario para ir pagando. Para toda la vida. Y estas cosas afectan. Luego no pueden comprarse casas porque deben mucho dinero. Hay algunos, por ejemplo, que debido a las leyes del matrimonio en algunos estados, donde automáticamente al casarse dos personas comparten la riqueza que tienen, pero también las deudas, y hay gente que dice, mira, yo no me voy a casar con una persona que deba 250 mil dólares, no vale la pena. O sea, muchos problemas de veras sociales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Entró el sector privado. Muchas veces el sector privado cree que cuando hay un problema de mercado o una oportunidad de mercado, esta es la oportunidad para entrar. Y, por ejemplo, entró la Universidad de Phoenix Online, que por cierto, la Universidad de Phoenix Online es la universidad más grande de Estados Unidos. Tiene más de 400.000 estudiantes. ¿Qué ocurre? Completamente online. Ahora, daos cuenta de los números, por ejemplo. Solo un 22% de los estudiantes, solo un 22% que van a las universidades que son lucrativas, es decir, que son comerciales, empresas, un 22% se gradúa en 6 años. Esto es un problema gravísimo. ¿Por qué? Entran en la universidad, piden los préstamos, empiezan a estudiar y no terminan nunca. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué va a ser que en una universidad buena terminan casi todos y en una universidad comercial solo termina un 22%? Pues es muy fácil, porque los que se dedican a admitir gente dentro de la universidad en una organización como esta, ¿a quién van a admitir para estudiar? A cualquiera que tenga dinero, porque ellos mismos ganan dinero. De hecho, hubo un escándalo en estas universidades donde estaban utilizando muy buena tecnología, web y todo, para reclutar a la gente, marketing y todo, y luego de pronto recibían las llamadas y los que admitían gente se llevaban una comisión por cada estudiante. Entonces, si tú tienes el incentivo económico, cada persona que admites, tú ganas dinero, inmediatamente vas a admitir a todo el mundo. Este ha sido el gran problema, por ejemplo. Entre los estudiantes online, solo un 5% dentro de Phoenix, que es la más grande de todas. ¿Qué ocurre? Estos préstamos están garantizados por el gobierno, no sale gente más bien preparada y por consiguiente es un problema. Ahora, lo que nos han ayudado estas universidades es con la tecnología. Ellos son los que han refinado las plataformas de aprendizaje virtual, los que han refinado los grandes sistemas y han permitido ver esa información, pero no lo han hecho bien. ¿Cómo no lo han hecho bien? ¿Qué ocurre aquí? Pues básicamente que Estados Unidos ha tenido que sacar nuevas leyes y han dicho, mira, hay que poner un límite a esto porque esto es un abuso del dinero de los contribuyentes y además no está contribuyendo a nadie. ¿Cuáles son las reglas? Una nueva ley de educación superior, donde había que informar del gasto total, que además tenía de la educación superior, tenía reglas sobre qué tecnología había que utilizar y cómo había que utilizarla. Otra, por ejemplo, que dice, mira, si no consigues que un cierto porcentaje de tus estudiantes que se han graduado tengan trabajos y trabajos buenos al terminar, te vamos a eliminar todos los préstamos federales y no van a poder estudiar ahí. E incluso el Senado sacó un informe hace poco diciendo que la educación privada, cuando digo privada, me refiero de nuevo, EAFIT me imagino que es privada, pero sin ánimo de lucro, ¿correcto? Como es Georgetown, como son muchas otras. Estas son corporaciones, son empresas con accionistas, ponen dinero y su propósito es ganar dinero. Y ha dicho que el sector privado no ha conseguido resolver este problema.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues las universidades tradicionales, como EAFIT, como Georgetown, como muchas otras, están mirando qué es lo que podemos hacer mejor, cómo podemos aumentar la productividad, por ejemplo, y utilizar la tecnología para cumplir esta misión. ¿Y cómo podemos hacerlo? La primera estrategia que estamos mirando todos es lo que se llama Business Intelligence and Big Data. ¿Habéis oído hablar de esto, me imagino? ¿Sí? ¿Big Data? ¿Un número muy grande? No, o muchos números. La idea es que hemos prometido en el sector tecnológico, desde que IBM vendió sus primeros mainframes a la biblioteca pública de Nueva York, en todas las diferentes iteraciones de la tecnología, que vamos a poder conseguir acumular la información y vamos a poder ofrecer información sobre la cual vamos a poder tomar decisiones. ¿Cuántos de vosotros creéis que hemos cumplido esa promesa? Que los sistemas informáticos hoy por hoy recogen la información adecuada y ofrecen informes perfectos que ayuden a los ejecutivos a tomar decisiones. Yo no me lo creo y llevo toda mi vida intentándolo esto. Cada vez vamos un poquito mejor. La idea es que ahora, gracias al procesamiento de datos y gracias a las nuevas tecnologías, se puede hacer mucho mejor. Pero aquí es muy importante porque hay que tener repositorios de datos mucho más grandes que antes. Algo impresionante que ha ocurrido aquí, la tecnología móvil. ¿Cuántos de vosotros tenéis un teléfono inteligente? ¿Qué ocurre? Una transformación tremenda con los teléfonos inteligentes. En Estados Unidos os voy a mostrar unos datos después, pero la idea es que hoy por hoy, por ejemplo, estamos a punto de pasar el nivel donde las búsquedas de Internet, se van a hacer más búsquedas de Internet desde un dispositivo inteligente, ya sea una tableta o sea un móvil, que desde un laptop o un desktop. Simplemente estamos viendo que hoy por hoy la gente quiere recibir el contenido e interactuar desde un teléfono móvil. Por ejemplo, ¿los estudiantes aquí pueden apuntarse a clases desde un teléfono móvil? ¿Pueden mirar las tareas que tienen desde un teléfono móvil? La expectativa, desde luego, para todas estas organizaciones es que se pueda hacer así. Que los estudiantes no se sabe dónde están ahora, que pueden estar esperando el autobús, pueden estar en un tren, pueden estar en el metro, pueden estar incluso a veces conduciendo. Si están conduciendo, espero que no estén viendo vídeo, que solo estén escuchando la información y que puedan acceder a todo esto. Algo que ha cambiado mucho para nosotros la tecnología es precisamente la computación en la nube. ¿La computación en la nube es algo nuevo? ¿Cómo se llamaba antes? Ha tenido muchos nombres en tecnología. Se llamaba Software as a Service. Visto antes incluso por la tecnología de cliente-servidor, donde los servidores estaban en situaciones remotas, ya hemos visto muchas veces. ¿Cuál es la diferencia de la tecnología en la nube? Que hoy por hoy hay mucho más ancho de banda, funciona muchísimo mejor y es mucho más escalable. Por ejemplo, yo he estado en el cuartel general de Sun Microsystems y de Oracle en los dos, y cuando Sun, ahora Oracle, vende tecnología para el centro de procesamiento de datos para grandes empresas, para Facebook, para Google, para otros, pues simplemente los vende en un container. Es un container entero que lo tiene todo cargado de servidores, y cuando necesitan más, piden otro container y lo ponen encima. Y si necesitan más, ponen otro más. Y así crecen los centros de datos de la nube. ¿Qué ocurre con estos centros de datos? Que así no tenemos que tenerlos nosotros. Porque en las universidades siempre teníamos el problema, bueno, ¿cuántos centros de datos necesito? ¿Y cómo de grande? ¿Y cuánto compro yo de aire acondicionado? ¿Y cómo me aseguro que hay buena electricidad y buena conexión? Mucho de esto lo estamos resolviendo con la tecnología en la nube. Por ejemplo, casi todas las universidades de Estados Unidos están moviendo el correo electrónico de la universidad, estudiantes, profesores y administradores, a la nube, a una de dos compañías. ¿Qué dos compañías son? Google y Microsoft, efectivamente. Unos Gmail y otros Office 365. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Habrá algún motivo? ¿Cuál es el motivo principal? El primero y más importante, cachín. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, aparte de los problemas que muchos de estos sistemas, tal y como los administraban las universidades, no funcionaban bien. Por ejemplo, una universidad tan prestigiosa como la Universidad de California, Berkeley, tuvo un problema de correo electrónico que estuvo inservible durante 3 meses. ¿Os imagináis 3 meses sin correo electrónico? Es verdad que la gente iba y sacaba sus cuentas de Gmail y sacaba todo, pero sin un directorio principal, sin forma de cambiar documentos, sin saber las direcciones de las otras personas, esto fue un auténtico desastre. Por cierto, hasta hace poco había un puesto de director gerente de tecnología para Berkeley por razones obvias. O sea que.
Entonces, ¿qué ocurre? Berkeley ha decidido que se van a pasar precisamente a la nube. Creo que seleccionaron Gmail también. Estoy casi seguro. Georgetown decidió seleccionar Gmail. ¿Cuánto crees que cobran compañías como... ¿Cuánto cobra Google a una universidad estadounidense por mover su correo a la nube? Hoy por hoy. El servicio como tal es gratuito. Lo que cobran es la transición. Muchas veces pasar los datos, sincronizar, pero en sí el servicio es gratuito. Efectivamente, servicio cobran cero. Y no cobran, normalmente Google no es el que te hace la transición. Google trabaja con otras empresas y uno contrata a la empresa o se lo puede hacer uno mismo, ni te obligan. Pero efectivamente, cobran cero. ¿Y por qué cobran cero? Bueno, inicialmente todo nace porque Google o las personas de Google... o Google nace en una universidad, entonces quieren tener o retribuir esos servicios a la universidad brindando esos servicios gratuitamente. Qué bonito que te contrate Google, yo casi me lo creo y se me sale la lagrimita. Yo tengo otra visión del asunto perfectamente. Google no es una compañía de tecnología, tiene muy buena tecnología, pero básicamente Google es una compañía de publicidad. Y entonces le ha quitado muchísima publicidad a toda la prensa escrita, a todas las revistas, es por esto que están desapareciendo, y muchos otros medios de comunicación como la televisión y la radio. ¿Por qué? Porque gracias a la acumulación de datos con Big Data and Intelligence y todo eso y a las visitas, millones de personas utilizando el buscador, ellos pueden vender publicidad a todas las empresas, a todas las compañías del planeta y que la publicidad sea muy efectiva. Por ejemplo, nosotros en las universidades nos hemos dado cuenta de una cosa muy interesante. Nosotros invertíamos, incluso en las universidades buenas como Harvard y Georgetown y otras, poníamos anuncios en los periódicos, en la radio, en la televisión, donde fuera, para atraer a los estudiantes de los programas que nos interesaba atraer. Ya no lo hacemos. ¿Dónde ponemos la publicidad ahora? Con Google. ¿Por qué? Porque alguien está buscando, por ejemplo, Masters in Nursing Online, un máster de enfermería a distancia, y queremos que Georgetown aparezca entre los primeros. Y le pagamos a Google. Y nos parece poco lo que pagamos porque cada vez, aunque le paguemos unos miles de dólares al mes, cada vez que un estudiante lo encuentra, tenemos un nuevo estudiante que paga matrícula completa y todo eso. Pues lo hacen precisamente para atraer clientes que van a estar viendo la plataforma de Google y todo. Y cuando te ofrecen este servicio de Gmail gratis, al principio no ponen publicidad mientras los estudiantes están en la universidad. Una vez que se gradúan, empiezan a poner la publicidad. ¿Y qué ocurre? Ahí tienes un sector de la población de Estados Unidos con mayor poder adquisitivo. Son los que han estudiado en las universidades, los que tienen títulos, los que van a ganar más dinero. Este es el tipo de cliente que a Google le interesa ofrecer a sus clientes que están buscando publicidad. Entonces, ¿qué ocurre? Microsoft empezó a ofrecer Office 365. ¿Cuánto cobra Microsoft por Office 365? Es la primera vez que Microsoft ofrece un producto gratis. ¿Y por qué lo ofrecen gratis? Porque no les queda más remedio. Están compitiendo con Google, que es gratis, y lo están intentando porque están tratando de entrar en la era de Internet con Bing y otros servicios online, que por cierto, a pesar de lo grande que es Microsoft, a pesar de que Bill Gates sigue siendo el segundo hombre más rico del mundo, no consiguen entrar en el mercado de Internet o de educación en otros mercados que han intentado con tanto éxito como lo ha conseguido Google. Bueno, otro dos sectores muy importantes a tener en cuenta, que para mí tiene mucho impacto en la educación superior, es la seguridad informática y la privacidad. Georgetown ha perdido en más de una ocasión los datos privados de estudiantes, de profesores y de administradores. Y no somos los únicos. Casi todas las universidades de Estados Unidos han perdido estos datos. ¿Por qué? ¿Qué motivos puede haber para que perdamos esos datos? ¿Qué explica que perdamos esos datos? En primer lugar, no lo hacemos porque queremos. Porque queda muy feo y cada vez que sale aparece en el periódico y hay que mandar cartas a todo el mundo y pedirles perdón. Y a veces si hay números de seguridad social que valen para sacar tarjetas de crédito, incluso hay que pagar por servicios de monitorización del crédito para que esas personas no sufran robo de identidad y que alguien saque tarjetas de crédito a su nombre. Y además que la gente se enfada muchísimo. Yo cada vez que pierden mis datos personales me enfado mucho porque no sé las consecuencias que tienen. Lo que ocurre es lo siguiente, estamos gastando mucho en tecnología y a veces no gastamos lo suficiente en seguridad y en privacidad. Es así de simple, hay una competencia, sobre todo en momentos de conflicto académico. Entonces, ¿dónde intentamos gastar más? Aquí, donde tenemos los datos. Nosotros donde de verdad queremos que no se pierdan los datos es en lo más importante, en los sistemas de administración, el de finanzas, el de recursos humanos y sobre todo los registros de los estudiantes que están protegidos por leyes federales especiales. Y es por esto que siempre elegimos
compañías muy serias con las que trabajar. Hay muchas compañías en la nube que dicen, oye, si me dan los datos de tus estudiantes, yo tengo unos gráficos de retención y de tal y de cual. Antes de darle los datos, queremos saber que la compañía es seria, que van a proteger los datos y todo eso. Pero aún así también hay muchos hackers que están intentando entrar en los sistemas de las universidades. ¿Por qué? Una parte es que los que son rusos y roban números de seguridad social, los venden en internet entre 5 y 10 dólares por cada número de seguridad social. Entonces, si tú robas 10.000 números de seguridad social, con una pequeña operación informática has ganado 50.000 dólares. Y no has tenido ni que levantarte del asiento en San Petersburgo, en Rusia. A veces también son otros hackers que simplemente están entrando para probar que pueden entrar en los sistemas. Un compañero mío, el gerente de informática de Santa Clara en California, otra universidad jesuita, hace poco entraron en sus sistemas para cambiar las notas de muchos estudiantes. Están investigando con el FBI, el caso todavía no ha sido resuelto. Y como decía por último, todas las tecnologías del online learning son lo que están modificando la educación superior. Bueno, entonces, por ejemplo, entrando en cada uno de esos aspectos un poquito más, pues miramos esto de Big Data. ¿IBM tiene los anuncios aquí del planeta inteligente o no? Estos los hay en varios países del mundo, ¿no? Son unos anuncios que tienen en televisión y básicamente lo que dicen, bueno, gracias a la tecnología IBM y nuestras patentes y todo, ahora podemos predecir el tráfico. O podemos predecir si vas a vender más Coca-Colas por la mañana o por la tarde basado en la temperatura. O podemos predecir el crimen antes de que ocurra, porque tenemos los modelos de previsión y todo esto. Yo he visto los anuncios y no me los creo. ¿Por qué? Si pudiéramos predecir el crimen, ¿habría crimen en Medellín o en Washington, D.C.? No. ¿Habría atascos de tráfico? Yo vine aquí en hora pico y está bastante complicada la cosa, ¿eh? O sea que... ¿Será porque no tenéis tecnología IBM o porque de verdad estos problemas, sí es verdad que podemos resolverlos mejor y podemos mejorarlos incrementalmente, pero también es verdad que todavía no tenemos una solución exacta? Por ejemplo, en muchas universidades de Estados Unidos, incluso a pesar de lo que hemos invertido, tenemos mucha mejor información que antes de los estudiantes. Y esto es importante, un estudiante que, por ejemplo, está presentando algún comportamiento difícil. En una universidad grande, estamos hablando de universidades estatales con 50.000, 60.000, 100.000 personas. Y es muy difícil en esas universidades hacer un seguimiento individualizado de las personas. Hemos tenido casos célebres, como por ejemplo la masacre de Virginia Tech, donde un estudiante que estaba mal acabó disparando a muchos compañeros y profesores. Entonces, ¿qué ocurre? Se revisaron luego todos los sistemas informáticos y vieron que había ido a ver al consejero de psiquiatría, al consejero de estudiantes, al consejero de psicología, que había tenido problemas en las clases, de pronto había un patrón de comportamiento. Si hubieran combinado esa información, se hubiera podido por lo menos descubrir que había algo que exigía una alerta, un seguimiento independiente. Y hoy por hoy, de verdad, muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo bien que están haciendo nuestros profesores. ¿Cuántas clases dan? Si dan las clases suficientes, miramos los resultados de las encuestas al final de la clase y no sabemos de verdad cuáles son los profesores que necesitan ayuda pedagógica. Y lo mismo con los estudiantes, no nos damos cuenta de los que están teniendo problemas en asignaturas claves como cálculo u otras que luego les van a afectar en la carrera. Entonces, ¿qué es lo que nos prometen las nuevas compañías, los nuevos productos, muchas de las compañías de tecnología, como Oracle, como muchas otras? Nos prometen eso, que vamos a poder almacenar esos datos y luego, con las herramientas, los procesos y sobre todo el capital intelectual adecuado, vamos a poder interpretar esa información. Y esto es más importante cuanto más grande es una universidad, porque si tenemos miles de personas, tenemos que saber lo bien que lo estamos haciendo. Por ejemplo, ¿qué tal sigue EAFIT? ¿EAFIT publica resultados anuales del éxito académico? ¿Se sabe, por ejemplo, en EAFIT si los estudiantes están sacando mejores notas ahora que hace 10 años? Estos son resultados importantes a largo plazo para ver si de verdad la institución lo hace mejor. Georgetown en algunos programas lo puede hacer porque tenemos la información, en otros resulta muchísimo más difícil. Sobre todo ahora nos resulta más difícil porque muchos de nuestros estudiantes, debido a los convenios académicos, van a pasar un semestre o dos fuera. Algunos vienen a Colombia, otros van al Reino Unido, otros van a un campus que tenemos en el Medio Oriente. Y con todo esto hay que hacer un seguimiento académico de estos estudiantes para ver si de verdad están mejor o están peor. Una cosa muy importante, por ejemplo, ahora que hay crisis y en las universidades, en las facultades de Derecho y las de empresariales, para publicar los rankings, las revistas que publican los rankings, nos piden un dato muy importante.
al cabo de 6 meses de terminar la carrera, ¿cuántos de tus estudiantes tienen un buen trabajo? Un trabajo profesional para el cual el título que acaban de adquirir les hace falta. A nosotros nos cuesta mucho obtener esa información. ¿Por qué? Si los estudiantes no tienen trabajo, ni te contestan. Punto. Les da vergüenza incluso contestar. Tú mandas la encuesta y a lo mejor te contestan un 50%. Pero así, de la información que te mandan, es difícil saber solo por el título del trabajo y por la empresa donde están, si de verdad es un trabajo donde hace falta este título. Y sin embargo, estas estadísticas las mandamos, las redondeamos, las mandamos a las revistas. Muchísimas facultades se han visto en problemas por esto. De hecho, ha habido un juicio hace poco, se hizo un juicio común hace 2 días, que han demandado 8 facultades de derecho porque los estudiantes han terminado la carrera, no han encontrado trabajo y dijeron, yo empecé a estudiar aquí y ahora debo $250,000 porque tú me prometiste que el 99% de estudiantes tenían un trabajo bueno al cabo de 6 meses. Y resulta que esos datos no eran falsos. Está por ver lo que hacen los juzgados. Pero la verdad es que si al final la decisión judicial va en contra de las facultades, va a ser un movimiento sísmico en educación. Bueno. De hecho, muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que gastamos en tecnología en las facultades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí, con un poco de suerte, está todo centralizado, pero en nuestras facultades no está. Hay un departamento de tecnología central y muchas veces hay departamentos de tecnología periféricos en investigación en algunas de las facultades, hay becas de tecnología de algunos profesores y no se sabe exactamente todo el dinero que gastamos. Lo cual es un problema, porque ¿cómo sabes si estás haciendo tecnología bien si no sabes cuál es el resultado que obtienes con la tecnología después de las inversiones que has hecho? ¿Qué es lo que podemos hacer con la analítica? La gran promesa para las universidades de Estados Unidos y de otros sitios. Una de ellas es precisamente detectar cuáles son el talento que exige el sector privado y cuál es el talento que les estamos ofreciendo, con el que se están formando en las universidades. Incluso en una economía como Estados Unidos, donde el índice de desempleo está cerca del 8%, cerca del 6%, depende de cómo se mide el desempleo, y aún así hay muchísimos puestos de trabajo que no se pueden llenar. ¿Por qué? Porque faltan personas cualificadas. Por ejemplo, es lo que te dicen Facebook, lo que dicen Google, lo que dicen muchos otros. Nosotros contrataríamos tantos programadores como pudiéramos encontrar, pero no encontramos gente preparada, que sepa Java, que sean buenos programadores y todo. ¿Por qué? Porque los formamos en las facultades, pero no lo suficientemente bien como para que puedan trabajar para esas empresas. Lo mismo en seguridad informática. Hace falta muchísima gente con seguridad informática y, sin embargo, no podemos formar gente lo suficientemente preparada para trabajar en estos puestos. Gracias a esto, se pueden conectar los datos del Departamento de Trabajo con los datos de la universidad y poder ofrecer, precisamente, cada vez hacer que ese gap, ese hueco, sea más pequeño y tener más éxito con nuestros estudiantes. Además, se trata muchas veces de encontrar nuevos estudiantes. Gracias a la tecnología podemos ver esos sectores de actividad donde hacen falta nuevos estudiantes, buscarlos y venderles la tecnología. Trabajar con los antiguos alumnos. Una de las fuentes más importantes de ingreso de las universidades en Estados Unidos son los antiguos alumnos. Si alguien va a Georgetown o a Harvard o a Princeton y le va bien en la vida, una de las cosas que va a hacer a lo largo de su vida es dar una donación de muchos millones de dólares a la universidad, para que ese dinero se pueda utilizar para becas para estudiantes que no tengan tanto dinero. Gracias a la tecnología, por fin podemos ver todos esos antiguos alumnos, ver dónde trabajan, ver lo bien que les va y tener un perfil de cada uno de ellos para poder hablar con ellos para estos proyectos. Desde luego, para todo, con las nuevas leyes que comentaba, necesitamos la tecnología. Cuando el Departamento de Educación nos dice, a ver, ¿cuántos de tus estudiantes tienen un trabajo que de verdad tiene que ver con lo que estudiaron? Sin tecnología no podemos ofrecer esta información. Hay millones de estudiantes, de los 20 millones de estudiantes en Estados Unidos, hay 2 millones que son extranjeros. De esos 2 millones, tenemos que seguir un registro perfecto de todos ellos para saber dónde están en todo momento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir este registro tan bueno? ¿Por qué no lo exige el gobierno? Por seguridad. Porque algunos de ellos fueron los que estaban precisamente en Florida, que se les había vencido la visa, el visado de estudiantes, y estaban dando cursos, entrenándose cómo pilotar aviones para estrellarlos contra las Torres Gemelas. Y lo que nos dice el gobierno federal, nos dice a todos, que tenemos muchos estudiantes extranjeros, nos dice, como no me des buenos datos de tus estudiantes extranjeros, no te voy a permitir
entregar visados a ninguno de ellos. De pronto te encuentras sin estudiantes extranjeros en tu campo, que no solo son muy buenos para la diversidad, sino además son muy buenos económicamente. Porque los estudiantes extranjeros, salvo excepciones notables, no reciben beca, ninguno. Es decir, la universidad le va a cobrar al país de origen el coste entero o a la familia del estudiante. La universidad no le va a dar beca en general a un estudiante extranjero porque prefiere dársela a un nacional de ese país. Y desde luego, para nosotros, otra parte, para las instituciones públicas, se pagan con dinero público y hay una corriente en Estados Unidos que ha propuesto el presidente Obama que se llama Open Data. ¿Habéis oído hablar de Open Data? Es una estrategia muy interesante para todo lo que tiene que ver con el gobierno. Y la idea es que todas las instituciones que se pagan con dinero público, que ofrezcan los datos de su actividad al público gratis. Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto se gasta la policía de Medellín en salarios, que esa información esté disponible y que yo la pueda leer, no como un experto, sino simplemente como un ciudadano. Que si yo quiero saber cuánto se gasta por estudiante en la universidad pública aquí en Medellín, que yo pueda tener acceso a todos esos datos. Y todo esto solo se puede hacer con la grande base de datos y con la tecnología. ¿De acuerdo? Bueno, estamos ya... ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, llevo una hora hablando, ¿no? Más o menos, ¿no? Ah, bueno. No. Voy a resumir aquí porque voy a acelerar un poquito porque de verdad quiero que tengamos un diálogo más interesante. Como comentaba, todo el mundo está utilizando ahora dispositivos móviles. La expectativa es que todos los servicios que ofrezcamos estén preparados para las plataformas móviles. ¿Cuántos de vosotros tenéis una tableta, por cierto? Todavía muy pocos. El número se ha multiplicado en Estados Unidos. Empezaron con los iPad, ahora con los otros, con los de Android y muchos otros. Muchísima gente utiliza una tableta. Estos son algunos de los datos de la gente que utiliza tabletas. En Estados Unidos la mayoría son hombres, pero también hay bastantes mujeres. 50 y 50% de los que utilizan teléfonos inteligentes. Y luego otras medidas, por ejemplo, que cada vez hay menos gente viendo la televisión, más gente que ve los vídeos online y desde luego todo el mundo utilizando redes sociales. ¿Cuántos de vosotros utilizáis Facebook? ¿Facebook? ¿LinkedIn? ¿Ese existe aquí o no? LinkedIn, pero mucha menos gente. LinkedIn de pronto ha tenido una explosión en Estados Unidos porque se percibe como la red profesional para hacer contactos, ventas, buscar trabajo, todo eso. ¿Cuántos de vosotros utilizáis Gmail? ¿Y Google Plus? Pocos, ¿verdad? Y Google Plus lo están intentando en las redes sociales, pero igual que lo intentaron con el otro producto, todavía no han tenido mucho éxito con esto. Pero la cuestión es que nuestros estudiantes, todos los que tenemos, están todos en las redes sociales. Hay algunos profesores, por ejemplo, que han experimentado con la idea de ofrecer su curso entero, con todos los materiales, con el syllabus, con todo, en Facebook. Es decir, no utilizar la plataforma de aprendizaje en la universidad, poner un grupo en Facebook y poner ahí toda la información. Perdón. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos 20 millones de estudiantes y la mayoría de ellos en Estados Unidos ya no son tradicionales. Daos cuenta, el 27% de ellos tienen niños. Ya no son el típico estudiante de 18 a 24, son de máster, son de carrera, vienen luego. Si les ha ido mal en una carrera, estudian otra. Y por ejemplo, al menos 6 millones, daos cuenta, es casi uno de cada tres, están tomando un curso online. Fijaos cómo ha cambiado la demografía. Y yo preveo que esto va a ser muy común en muchos otros países, que incluso el que venga aquí, si tiene la oportunidad de tomar cursos online, algunas veces van a tomar un curso online porque les viene mejor para un viaje, tiene una pasantía en algún sitio, les permite la posibilidad de hacer esto. ¿Cómo les contactamos hoy por hoy a todos estos nuevos estudiantes? Bueno, pues la mayoría de las universidades se gastan millones de dólares en páginas web y esto es lo que tiene nuestra página web. De nuevo, un diagrama de Venn. Y si lo veis aquí, tenemos a mi derecha, tenemos las cosas que ponemos en la página principal de una universidad. Las fotos con arbolitos, los mensajes del presidente y todo eso. Aquí tenemos lo que viene la gente a buscar, cómo solicitar plaza, todo. Y lo único que hay en común es la página, el nombre de la escuela. Es decir, básicamente que no somos capaces de utilizar las nuevas tecnologías con el potencial que tienen para hacer el marketing adecuado de nuestros programas, para que la gente pueda ver exactamente lo que están buscando. Parte del problema es que es caro,
Y parte del problema es que exige un ejercicio organizacional muy difícil. La gente del Departamento de Relaciones Públicas tiene que trabajar con la gente de tecnología y tienen que revolucionar la página web. Y esto es muy difícil porque la página web en realidad pertenece a muchísimos departamentos. Hay que negociar con el Departamento de Ayuda Financiera, con los departamentos académicos, con los departamentos de programas atléticos, para que salga una página web buena. Estos son proyectos complicadísimos, se hacen cada 3-4 años en Estados Unidos y muchas veces son hasta sangrientos, diría yo. Hay batallas entre toda la gente. Con respecto a la nube ya he hablado un poquito. Con respecto a la seguridad informática, mostraros esto. No sé si sabéis, ahora en marzo y abril hay un campeonato universitario en Estados Unidos de baloncesto. Baloncesto de las universidades, es muy popular. Y entonces se hace así, hay 64 equipos que se van enfrentando hasta que queda un ganador. Bueno, pues aquí alguien ha hecho lo mismo, enfrentando las pérdidas de datos de las universidades. Lo que comentaba, han dicho, vamos a comparar el de Santa Clara, que comentaba antes, con el de la Universidad de North Carolina. Y vamos a ver cuál de los dos era más grave, y aquí lo ponemos. Ahí hasta llegar al final, que era el de Virginia Commonwealth University, donde perdieron 170.000 datos, números de seguridad social, fechas de nacimiento, todo ese tipo de cosas. Cuando sabes en este gráfico, es un escarnio público para la universidad y crea mucho daño a la reputación de la universidad. Entonces, damos cuenta, aquí hay 64, es verdad que hay miles de universidades, pero son los casos más conocidos. Espero que AFID nunca salga por aquí, ¿eh? Bueno. Ah, bueno. Ah, le están aterrizando los problemas a José. El de nosotros. Perdón. Esperar a no hacerlo. Ya la última parte, la parte más emocionante, lo que la gente llama el tsunami de la educación virtual. No solo, como os comentaba, con estas compañías para un máster de aquí, sino, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de una cosa que se llama MOOCs? ¿Qué son los MOOCs? Massive Online Open Courses. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho un MOOC? ¿Uno? ¿Sobre qué? De Software as a Service. Muy bien. Yo he hecho algunos intentando ver cómo eran. Sinceramente no he conseguido terminarlos porque como son gratis y uno tiene mil cosas que hacer, pero es interesante. Y lo interesante es esto, un profesor de Stanford que dijo, bueno, voy a hacer mi curso de inteligencia artificial y voy a abrir el curso a la gente de todo el mundo que quiera hacerlo. Y dijo, bueno, a ver si se apuntan 1.000. Y se apuntaron 160.000. ¿Por qué? Una de las mejores universidades del mundo. Tienes gente en China, en India, en Colombia, en España, en otras partes de Estados Unidos diciendo, por fin voy a dar un curso de Stanford y no me cuesta nada. Georgetown acaba de unirse, hay una organización, a partir de eso creó una compañía que se llama Coursera que ofrece este servicio. Georgetown se ha unido hace muy poco, hace unos meses, al esfuerzo con Harvard y MIT, el Massachusetts Institute of Technology, una cosa que se llama edX. Y de nuevo, todos nosotros estamos ofreciendo los cursos abiertos para el resto del planeta. ¿Y qué ganan las universidades haciendo esto? Si hay una parte muy bonita, como tú decías antes, de la misión, las lagrimitas, todo, y a todos nos interesa muchísimo, estamos aquí para hacer el bien. Pero de verdad, ¿qué ganan las universidades? Es un futuro estudiante, efectivamente. Una oportunidad es esa. Vas a generar interés en tu institución. Hay muchísima gente en India que si tiene la oportunidad de hacer un máster, lo van a hacer en Stanford porque ya han tomado un curso, sienten una cierta conexión. ¿Hay algún otro beneficio económico? Know-how. Prestigio. Ah, prestigio. Bueno, sí, de nuevo, publicidad para la universidad y todas esas cosas. El caso es que todavía nadie sabe cómo se va a ganar dinero con esto. Y no se sabe, muy simple, porque la forma de ganar dinero sería, si pueden comprobar que tú eres la persona que ha hecho el curso y pueden administrar un sistema de exámenes para ver que tú conoces esos temas, entonces sí pueden decir, mira, te doy un certificado de Stanford y te lo voy a cobrar a $10,000. Y la gente va a decir, oye, $10,000 es dinero en mi país, en China, por ejemplo, que me va a permitir conseguir un buen trabajo, es un buen mercado. Y estas universidades, si tienen éxito con eso, pueden conquistar el mercado. Otra oportunidad, como os comentaba, es muy difícil encontrar buenos programadores de Java. Entonces, una posibilidad es dar un curso de Java online y de los 100.000 estudiantes que hay, seleccionas los 50 mejores, los que de verdad han hecho todas las tareas bien y lo han programado muy bien, y le vendes esos nombres a Facebook. Y le dices, mira,
Acabo de encontrar estas 50 personas, 3 en China, 1 en India, 2 en Jamaica y todo, que son los 50 mejores programadores Java de mi curso. Y te vendo esa información para que los contrates. Y Facebook probablemente les pague dinero por esto. Y el resto realmente todavía no se sabe. De hecho, hay mucho miedo en las universidades, incluso las que tienen programa online, diciendo, bueno, si esto lo doy gratis aquí, ¿por qué va a pagar la gente por tener un título online? Si pueden tomar los cursos online gratis. Y también hay miedo de gente que dice, bueno, si la mejor clase de propiedad intelectual la da Harvard, ¿por qué vas a tomar una clase de propiedad intelectual en Georgetown o en Yale o en Stanford? Si ya sé cuál es la mejor y está disponible online. Esto es un poco las tendencias que yo veo que son muy disruptivas dentro de la educación superior. Y algunas de ellas todavía no afectan mucho a países que no son de habla hispana. Pero, por ejemplo, ya hay un flujo de estudiantes que pasan de Canadá a Estados Unidos, de Estados Unidos a Sudáfrica, de Estados Unidos a Inglaterra, siguiendo las mejores oportunidades educativas. Las escuelas que son buenas en un idioma que entienden y en el cual se trabajan bien. Yo pienso que lo mismo ocurre con los países hispanohablantes. Para los estudiantes que todavía no tienen un buen nivel de inglés, que aún así tienen mucha más oferta educativa. Ah, me hablabas, por ejemplo, Julián, de una universidad en Chile que está ofreciendo maestrías virtuales a muy bajo coste, con una calidad dudosa, que todavía no está verificada. Pues igual que hay Chile, Argentina, Panamá, España, Colombia, todos compitiendo en ese mercado global para algunos de los estudiantes virtuales. ¿Cómo se están distinguiendo hoy por hoy en la educación virtual? Bueno, las únicas de verdad, los únicos baremos son la reputación de la institución. Cuanto mejor la institución, Harvard, Georgetown y muchas otras, más estudiantes traes. Y por otra parte, por el precio y la calidad. Si el precio es bueno y la calidad es buena, los profesores son buenos, las plataformas son buenas, los estudiantes están haciendo esos cursos online. Pero para ti bueno es que alto, económico, cuando dices precio bueno es que... Precio bueno es efectivamente en la educación virtual, como hay muchas más oportunidades, si tú tienes la oportunidad de tomar el mismo curso de Stanford y de Harvard, vas a tomar el más barato, porque las dos son muy buenas. Pero efectivamente, las dos van muy bien. En general, los programas, como comentaba, los que son a medida, como el MBA de Wharton, eso cuanto más caro, mejor. Pero los otros, ya que son un poquito más como, pues si os digo, como un bien de consumo general, y ya la gente empieza a ver y dice, bueno, de todas las posibilidades, prefiero ahorrar dinero y gastarlo en otras cosas. Entonces yo veo, por ejemplo, que hay oportunidades para las universidades de la región, oportunidades para competir a nivel mundial. Por ejemplo, yo no entiendo por qué la gente estudia español o portugués, por ejemplo, en una universidad en Missouri, cuando pueden estudiarlo en Colombia, ya sea a distancia, presencial o una combinación de las dos, diciendo, vengo unas semanas al principio, estudio online, hago mis proyectos con un grupo de gente, locales y todo esto, tengo un compañero de conversación por Skype que es de Colombia y todo eso, y al final termino el curso. Son oportunidades mucho mejor. Cualquier cosa que tenga que ver con estudios geopolíticos de la región y de historia, todo esto, de nuevo, hay expertos en historia colombiana en Yale y en otros sitios, pero qué mejor sitio para estudiar historia colombiana o geopolítica de Colombia que Colombia. Programas de ecología, de desarrollo económico, de urbanismo, de innovación agrícola, de energía alternativa, todos estos programas son únicos y ofrecen la oportunidad de crear programas que permitan capturar personas de otras partes del mundo. ¿Y qué ocurre si no nos adaptamos? ¿Habéis visto esta curva alguna vez antes? Esta es una curva sobre la difusión de innovaciones. Y básicamente es una curva que la inventó un ingeniero agrícola que veía, por ejemplo, que en Iowa plantaban un tipo de maíz y veía que ese maíz daba mucha más producción, las plantas más altas, mucho más peso y todo eso. Y entonces estudió cuánto tardaba cuando uno de los granjeros plantaba una nueva semilla y le iba bien para los otros granjeros para plantar la misma semilla, es decir, cambiar de una semilla a otra. Y esto se utiliza ahora para la difusión de todo, de los iPhones, de los iPads, de todo. Básicamente nos dice que cuando sale un nuevo producto hay unos innovadores, como un 2,5%, que enseguida se lo compran y lo prueban. Después de eso vienen los que lo adoptan al principio, algo así como un 13,5%, que es la gente que ya está un poquito en el avant-garde, están intentando probando cosas nuevas, la educación superior, online, cosas por el estilo. Luego viene ya la mayoría. Ahí están la mayoría de la gente ya tiene esta tecnología, un móvil, un teléfono, smartphone y todo. Luego hay otros que son un poquito tarde, siempre les da un poquito de miedo y lo hacen más tarde.
Y por último, hay unos que los llaman los retrasados, que es el último 16%, que son los últimos que tardan en conectarse. Yo descubrí en mi investigación doctoral una categoría más allá, que son los que yo llamo por encima de mi cadáver. Y estos son algunos de los profesores donde ya habíamos cambiado una tecnología completamente y se negaban del todo a hacerla. Os pongo un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros todavía utilizáis WordPerfect como procesador de textos? Ninguno. Yo todavía tengo algún profesor en Georgetown que utiliza WordPerfect como procesador de textos. ¿Por qué? Aprendí a usarlo, me costó mucho, todos mis libros son en WordPerfect, no quiero aprender otra cosa. ¿Cuál es el problema? No pueden trabajar con otras personas. Esta gente que no quiere cambiar de WordPerfect no son los primeros candidatos para embarcarse en programas de educación en línea para utilizar tecnología en la nube o teléfonos inteligentes. Al final es la confluencia de tecnología con las personas lo que determina el éxito de las implementaciones tecnológicas. Y bueno, ya por fin, muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? ¿Conoces de pronto el caso de Western Governance University? ¿Qué imagen tienes de ellos? El de Western Governance University, sí lo conozco. Varios presidentes de universidades estatales decidieron juntarse precisamente para hacer un consorcio de programas online. Uno de los casos de gran éxito, porque tienen la misión las universidades estatales de formar mucha más gente dentro de sus estados. Y con esto pueden reciclar los profesores y utilizarlos y todo. Pero en algunas de estas universidades, como los profesores son parte de los sindicatos, han tenido que crear organizaciones paralelas para poder dar cursos online, con tipos, categorías laborales diferentes. Ahora sí, es uno de los grandes experimentos de educación a distancia y de los que mejor han funcionado. En una de las diapositivas vi una expresión que me gustaría que pudieras ampliar, de los jóvenes con la generación C. ¿Podrías ampliarnos un poquitico el tema? Pues sí, ya sabéis que los sociólogos son incluso mejores que los tecnólogos buscando iniciales y cosas que no se entienden bien. Entonces tiene esta pequeña frase que está muy bien aquí mismo, que se habla precisamente de la generación C, son las nuevas generaciones. Son las generaciones, la C. Las tres C son por contenido, por consumidores y por conectados. La primera es que están siempre conectados. Es decir, no sé si habéis oído hablar de inmigrantes digitales y nativos digitales. Algunos de vosotros parecéis muy jóvenes, sois nativos digitales. Siempre ha habido ordenadores, siempre ha habido internet desde que tenéis uso de razón. Algunos de nosotros somos inmigrantes digitales, no sabíamos utilizar la tecnología, a mitad de nuestras vidas de pronto nos encontramos todo esto, nos hemos adaptado en la medida de lo posible. Para ello simplemente la internet tiene que estar en todas partes. Tiene que haber, por ejemplo, algún estudiante en Georgetown, hace 10 años cuando implementaron las redes inalámbricas y no estaban en todas partes, por ejemplo, no estaban en los patios al aire libre, porque en Washington no tenemos el mismo clima que tenéis aquí. En invierno no se puede estar fuera y en verano hace mucho calor y todo. Entonces, algunos de los estudiantes me decían, bueno, es que es mi derecho constitucional tener acceso a la internet desde cualquier sitio. Y digo, bueno, yo no me he leído esa enmienda a la Constitución americana, pero bueno, entiendo lo que me estás pidiendo. Esta es la expectativa. Son consumidores de mucha información y tienen que consumirla rápido y muy bien. Y al mismo tiempo, una característica muy importante, ellos generan gran parte de esta información. Por ejemplo, los estudiantes, nosotros publicamos en universidades como Georgetown y muchas otras, se publica una versión editada de las calificaciones de los profesores. Cuando digo las calificaciones me refiero al final de la clase, los estudiantes rellenan una encuesta que dice me ha gustado este profesor, era serio, corrige bien, estaba bien preparado para la clase y todo eso. Una versión de eso se publica para que los estudiantes puedan elegir los profesores que más les gustan. Y saber si es su estilo, si son buenos, si son duros, si son malos. Bueno, pues aún así, no contentos con esto, los estudiantes han creado servicios propios. Uno se llama ratemyprofessor.com, es decir, califica a mi profesor, donde tú pones una puntuación y unos comentarios extraoficiales de los profesores. Entonces, aparte de la institucional, tienen la propia porque ellos están acostumbrados a generar su propia información. Y esto cambia mucho, además, lo de generar el propio contenido, la forma en que enseñamos. Muchos de nosotros, como parte de la asignatura que tenemos, yo las que tengo de ética,
de seguridad informática, les pido que escriban blogs que van a leer ellos mismos y otros, donde tienen que publicar algún artículo, alguna pequeña columna de opinión sobre algún problema de tecnología. Buenos días. Primero que todo, pues agradecer la conferencia. De verdad, temas muy actuales que nos involucran a todos los que estamos en el tema de la educación superior. Yo tengo como dos comentarios, ¿cierto?, que terminan en algunas preguntas también sobre todo este modelo de utilización de tecnologías aplicadas en la educación superior. Digamos que si bien es cierto que las tecnologías permitirían a las universidades ampliar cobertura, ¿cierto?, sin necesidad de ampliar sus infraestructuras físicas, aún ha sido muy difícil para ellas consolidar los modelos de negocios o por lo menos de sostenibilidad que equilibren las inversiones con las ganancias. O sea, las grandes inversiones en tecnologías con las ganancias que se perciben después por la venta de esos programas. Una de las causas, creería yo, es porque el público objetivo, por lo menos en Latinoamérica, aunque ahora usa mucho más dispositivos y redes sociales y muchas cosas digitales, para ciertas actividades todavía no terminan de confiar mucho en estos sistemas para realizar sus procesos de aprendizaje. Esto indicaría que aunque la tecnología, digamos, para las universidades es una alternativa, digamos, de ampliar cobertura, inclusive calidad de alguna forma, digamos, hay que tener en cuenta que la retención de los estudiantes en este tipo de sistemas es mucho menor que inclusive en los sistemas presenciales. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, la estadística de nuestro país, hay que tener en cuenta que solamente en Colombia, si acaso, digamos, el 50% de retención en las universidades que hacen parte del sistema en su, digamos, modalidad presencial. Eso diría que, digamos, habría que generar un modelo, por decirlo de alguna forma, para posicionar el programa virtual, ¿cierto?, hacerlo atractivo e intervenir de alguna forma las preferencias de ese potencial cliente que todavía no confía en este tipo de métodos, y hablo, pues, por lo menos del contexto latinoamericano. Esa es como una observación. La segunda tiene que ver precisamente porque en las universidades hay inversiones importantes en los temas de tecnología. Si tomamos en cuenta la Universidad de Afil o cualquier otra universidad de nuestro país, pública o privada, digamos, las inversiones en tecnologías de la información y la comunicación realmente son sustanciales, son importantes. Eso contrasta realmente con el uso que le damos los profesores y que le dan los estudiantes a este tipo de tecnologías. Tú puedes encontrar muy buenas plataformas, puedes encontrar muy buenos dispositivos en las universidades, pero eso contrasta realmente con el cambio en los métodos de uso, de apropiación de esa tecnología en el tema educativo. Algunos autores he leído dicen que las universidades exitosas en estos métodos de educación virtual ha sido por dos razones, pueden haber otras. La primera, porque han hecho que sus profesores de manera obligatoria utilicen estas tecnologías, ¿cierto? Y pues eso es una política institucional y todo el mundo tendrá que allanarse a ese tipo de políticas, y el que no, pues no tendrá un espacio en la organización. Y la segunda, porque para los profesores, en vez de hacerlo obligatorio, hay unos excelentes incentivos para que se incorporen este tipo de iniciativas, cosas que a veces no pasan, por lo menos en el sistema de educación superior colombiano. Y el último comentario es de pronto saber qué conocimiento tiene usted sobre las implicaciones de ese NECPE, de ese Plan Nacional de Tecnología, de Uso de Tecnología en la Educación, que hizo el gobierno de los Estados Unidos con la administración de Obama, y qué implicaciones ha tenido eso en la educación superior. De pronto uno fácilmente puede, digamos, buscar referentes de las implicaciones del NECPE en la educación básica y secundaria, pero en instituciones de educación superior de pronto no es muy fácil encontrar documentación. Muchas gracias. Bueno, tres comentarios con preguntas muy interesantes. Que nos sirvan la comida ya, porque voy a tardar lo mío en responder, ¿eh? O sea que, bueno, en primer lugar, es verdad lo de los modelos de negocio. Y yo he comentado algunos de ellos, lo de los certificados, el programa con Georgetown y todo. Pero es verdad que, por ejemplo, Columbia y NYU en el año 2000 se gastaron cada uno 100 millones de dólares en educación virtual y tuvieron que cerrarlo. No ganaron ni un duro. Parte del problema es este. Mirad esta curva. Entonces, ¿cuándo quiere uno adoptar una tecnología para la institución? Algunas instituciones dicen, yo quiero aquí, yo voy a competir con todos, con las nuevas tecnologías. A veces me sale bien, a veces me sale mal. Perdón.
A veces, en la curva, a veces me sale bien, a veces me sale mal, pero yo me arriesgo. Hay muchas otras que no. Hay muchas otras que dicen, lo que voy a hacer es precisamente cuando esté arriba de la curva, cuando toda la mayoría lo esté utilizando. Yo pienso que en Estados Unidos ya estamos en la parte de la mayoría. La educación online se percibe con el mismo valor en el mercado laboral que la educación normal, que es lo importante. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pienso que es muy posible Colombia, y esto es muy normal, simplemente porque ha habido menos exposición, esto es posible que Colombia esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una institución como EAFIT? Pienso yo, tiene que prepararse, tiene que estudiar cuál es el mejor momento y gradualmente probar diferentes iniciativas, programas, todo eso. Hay otra parte que comentaba usted, por ejemplo, que era la de conseguir que la gente utilice la tecnología. Porque es verdad, yo comentaba en casa, fui a visitar la biblioteca esta nueva que está en Andalucía y para ello subí en el teleférico que tienen para subir allí. Y a la bajada me paré en una terracita a tomar un refresco. Me puse a hablar con la señora, oiga, debe usted estar contenta con esta loma tan grande que hay un teleférico aquí y puede subir y ya no tiene, uy, no, yo no me subo en esa cosa, a mí eso me da miedo, yo todavía sigo andando. Y es lo mismo que ocurre con las personas, hay muchas personas que no van a utilizar la tecnología. ¿Cómo se consigue en las universidades de Estados Unidos? Y en todas partes parte del modelo que utilizo yo para adopción de tecnología. Se consigue con cuatro factores. Del mismo modo que si queremos que la gente deje de fumar, pasamos leyes, subimos el precio de los cigarrillos, prohibimos fumar en ciertos sitios y cambiamos las normas sociales para que no esté permitido fumar delante de un niño o con personas mayores, hacemos lo mismo con la tecnología. Entonces, una parte es a los profesores incentivos económicos. ¿Cómo? A veces se les regala una computadora o a veces se les permite dar menos clases si adoptan una nueva tecnología. Otra parte, normas sociales, los estudiantes lo ponen en las encuestas y el resto de los colegas y los decanos diciendo, mira, hay que utilizar tecnología. Otra parte tiene que ver precisamente con las políticas de la universidad, que dice, mira, un 100% de profesores de esta universidad tiene que tener el curso, los materiales del curso, por lo menos el temario online. Y esto se hace como regla y el que no lo hace está faltando a su obligación académica. Y la última parte, pues tiene que ver con lo que llamamos la arquitectura. Se crean sistemas que son lo suficientemente fáciles para que a los profesores sea una ventaja para ellos utilizarlo online, todas estas herramientas. Cuando se crea todo esto, entonces se consigue una mayor adopción de la tecnología. Por ejemplo, una cosa que aprendí yo de un colega de la Javeriana es que ellos querían que los profesores utilizaran más tecnología, pero los profesores no sabían. Así que decidieron crear un programa por el cual buscaban un estudiante joven que hacía de mentor del profesor para que utilizara la tecnología. El programa se llamaba oficialmente Adopta a un profesor. Y el programa, por lo visto, me contaba que funcionó muy bien, los profesores empezaron a utilizar más la tecnología. El único problema es que los estudiantes rebautizaron el programa y lo llamaban Adopta a un dinosaurio. Pero el programa era... Y me parece un programa muy ingenioso de bajo coste. Pero es verdad que probar el modelo económico de la inversión en tecnología en cualquier sector, en banca, en educación, en todo, es muy difícil y hay gente que tiene más éxito que los otros. Creo que con eso he contestado a todo o me queda algo por contestar. Ah, sí, perdón, el Plan Nacional, ya sabía yo que había otra. El Plan Nacional es muy interesante. El gran problema del Plan Nacional de Estados Unidos es que se hizo con un comité de sabios, yo participé en el proceso, y es un plan muy bueno donde hablamos de conexión entre la educación primaria, secundaria y tercera. Hablamos de un registro único donde la gente pueda saber si están bien en matemáticas desde el primer curso hasta que toman un curso a los 60 años que les interesa de nuevo. Esa es una parte muy bien. El gran problema del plan de tecnología es que no tiene dinero. Entonces, cuando pones un plan muy bonito, pero no pones ni incentivos económicos ni dinero, pues la gente dice, pues muchas gracias y ya sabemos lo que quiere el gobierno que hagamos, pero aquí cada uno va a hacer lo que pueda. Buena pregunta. Buenos días. Buenos días. Dentro de todo lo que planteaste, hay un tema que tocaste y es el asunto del cambio. Y yo como docente... A veces cuando llego a un tipo de charla de estas, a veces me siento tocado, porque claro, soy el dinosaurio, soy el que de pronto estoy entorpeciendo como esa posibilidad de generar nuevas horizontes en la formación. Entonces, ese tema lo he pensado un poco y quisiera como aportar algo en ese sentido. Yo he creído que el asunto de la generación de nuevas estrategias es un asunto difícil en cualquier campo. Es decir, hay una carga muy pesada para los innovadores y es que tienen que ir en contra de lo que está establecido
y eso en cualquier cosa. Entonces, una institución universitaria y una institución educativa debe tener un elemento que es muy importante y en la cual adolecemos muchas de las instituciones educativas, y es una cultura del cambio. Esa cultura del cambio a mí me parece que es supremamente importante, porque es mantener preparada la institución educativa para recibir esas nuevas estrategias, esos nuevos horizontes y la innovación, porque en el mundo entero se habla de innovación y se habla de generar cambios, pero a la hora de empezar a generar el cambio, la misma institución a veces bloquea los cambios. Y las mismas, digamos, departamentos o grupos de personas que están encargadas como de que el cambio se dé, también lo bloquean. O sea, es un asunto muy difícil de tratar. Y creo que aquí hay cosas. Por ejemplo, yo creo que no se trata de enfrentar lo viejo y lo nuevo. Yo creo que porque no se trata de decir, este profesor todavía trabaja con estrategias de no sé qué y demás, porque yo creo que el asunto es aprovechar lo que tengo para generar el cambio. ¿Cómo en lo que estoy, cómo puedo evolucionar? O sea, hablar de evolución, hablar de cambio, hablar de… Bueno, en educación tenemos varios actores. Por ejemplo, la primera es la institución educativa. La institución debe generar condiciones para el desarrollo. Si no, ¿cómo vamos a cambiar? Los estudiantes. A veces los nuevos modelos exigen que los estudiantes sean unos estudiantes diferentes. Y usted tiene profesores que quieren cambiar, pero le dice al estudiante, tú tienes que leer este tema antes de llegar a clase, pero no lo lee. Es decir, queremos el cambio, pero no nos aprestamos para el cambio. Y uno ve y ve estudiantes y grupos de estudiantes que son reacios al cambio, que quieren seguir en el mismo proceso de formación años, en Emil. Los profesores también tenemos que evolucionar y también se necesitan recursos. O sea, es decir, yo puedo querer el cambio, pero si yo no destino unos recursos para que ese cambio se dé, pues no lo podría hacer. O sea, que yo creo que es un asunto de varios actores, y es un asunto que esos actores todos sean convocados a través de una cultura del cambio, que es como lo que yo quiero centrar mi intervención. Lo único que le puedo decir es que estoy de acuerdo, que esto es la base de mi tesis doctoral, que está publicada online y cualquiera la puede leer, son 240 páginas en inglés, pero bueno, uno se lee la introducción, que son 10, y el final y ya se entera de todo, y los dibujitos. Y básicamente en el modelo yo propongo lo mismo, pienso que es mucho más difícil adoptar la tecnología en gobierno y en instituciones de educación superior que en empresas. Y mi opinión es que es mucho más difícil y muy fácil. En una empresa la gente está ahí o para ganar dinero o para ahorrar dinero. Y esto ayuda a que todo el mundo, a la hora de implementar una tecnología, se implementa ahí un nuevo sistema de bases de datos, un nuevo sistema de planificación de recursos, porque todo el mundo quiere una de dos, y además hay un incentivo económico. Se le da o promoción o un bonus o algo así si a la empresa le va bien. En los gobiernos y en las universidades esto no existe. En general todo el mundo tiene el corazón en el buen sitio y todo el mundo quiere educar a la gente y que le vaya bien a la institución. Pero luego todos tenemos diferentes intenciones. Por ejemplo, el departamento académico dice, no, yo quiero algo muy seguro, donde yo tenga controlados los procesos, que nadie me pueda cambiar una clase. Y sin embargo los educadores piensan, no, yo quiero dar más flexibilidad, que un estudiante pueda tomar medio curso o tres cuartos de curso y luego volver más adelante. Ahí hay un conflicto. Entonces, lo que tiene mi modelo es eso, busca el conflicto entre cuatro actores fundamentales que usted ha mencionado. Los estudiantes, los profesores, los administradores, que son los precisamente los que gobiernan la universidad, los ejecutivos, el consejo de dirección, y también los empleados. Entre estos cuatro y entre esos cuatro paradigmas, los conflictos en tecnología, en normas sociales, en políticas y en incentivos económicos. Y con todo esto uno hace unas matrices con el proyecto y puede precisamente tratar de que todo salga bien. Hay gente que dice que el profesor que decide no utilizar tecnología, no por motivos pedagógicos, sino simplemente porque no le apetece cambiar, que está cometiendo lo que se llama incompetencia profesional, que está faltando a la obligación profesional de dar clase. Y hay profesores que lo hacen así. Hay algunos que tienen un motivo pedagógico, que dicen, yo sé enseñar así, sé que este es un buen método y está aprobado y lo voy a hacer. Pero hay otros que dicen, no, yo a lo mejor el otro método es probador, es mejor, pero yo no quiero complicarme la vida.
Estos son algunos de los problemas con la adopción de la tecnología. Y es verdad que a lo largo de la educación superior hemos gastado mucho dinero en muchísimas tecnologías y muchos experimentos y reformas académicas en todo el mundo, y algunos han salido mejor y otros han salido peor. Pero yo pienso que el innovar es muy importante. Y la otra parte que pienso que es muy importante es esta. Los estudiantes que salen de la FIT tienen que utilizar ordenadores en el trabajo. Tienen que procesar la información electrónica. Tienen que ser buenos, ejercer buena custodia de esa información, precisamente para no acabar en la lista de información que se ha perdido. Todo esto lo tienen que aprender en los 4 años de carrera. Es una buena forma de empezar. Organiza tus presentaciones, tus documentos, colabora con otros electrónicamente y protege todos los activos informáticos. Si no hay tecnología en la escuela, si no se incorpora al currículum, los estudiantes van a salir peor preparados que en otras instituciones. Y tarde o temprano el mercado te va a decir, mira, los de AFIT son muy buenos en cuestión de conocimientos, pero no trabajan tan bien. Me emocioné con la presentación y se me olvidó la pregunta. Yo quería tocar el tema que actualmente en Colombia se está dando mucho, y es que la legislación, las leyes, entorpecen mucho todos estos cambios. No sé en Estados Unidos cómo es, pero por ejemplo hemos encontrado dificultades en términos de demandas que son curiosas, y que a veces dificultan la posibilidad de que hayan cambios en el sistema educativo. Los abogados se están metiendo en cada vez más en cosas que ellos ni siquiera saben cómo se hacen. No sé, en Estados Unidos. Esto es universal. Un refrán de Estados Unidos dice que hay dos cosas que uno no quiere saber cómo se hacen. Una son los chorizos y otra es la legislación. Que las dos cosas es mejor consumirlos sin ver cuál es el proceso de fabricación. Entonces, lo que ocurre es la legislación llega a un proceso de compromiso de los diferentes legisladores de varios partidos políticos, en general con una buena intención. En el caso de la mayoría de las legislaciones educativas es educar mejor a la población de un país para el crecimiento económico. Pero ¿qué ocurre? Luego las interpretaciones de las leyes, los ventajistas, incluso algunos abogados, pues tratan de sacar partido de estas leyes. Y además, daos cuenta, una ley es algo que escribimos en papel y nosotros asumimos cuál va a ser el efecto de la ley, pero uno nunca lo sabe hasta que no se ha implementado. Y esto es lo que ocurre en Estados Unidos y en muchos otros sitios. Se abrió la puerta a la educación y la educación no acreditada, porque hay procesos de acreditación muy establecidos en Estados Unidos. Se abrió la puerta a la educación no acreditada de Estados Unidos en el sector privado. ¿Qué ha ocurrido? Al principio parecía que iba muy bien, cientos de miles de estudiantes apuntándose, mucha más gente formada, y luego resulta que ninguno estaba terminando la carrera. A mí me parece inevitable, pero es un proceso conjunto donde las universidades intentan interpretar las leyes que se pasan a nivel del gobierno y estatal, intentan influir sobre los legisladores para que se pasen buenas leyes, a veces en un consorcio de presidentes de universidad, y luego dentro de la propia institución los administradores organizan sus propias políticas para que los profesores, los estudiantes, los empleados utilicen todas esas leyes y esas tecnologías de una forma correcta. Pero sí, a mí me parece un mal inevitable de vivir en sociedad. Es parte del contrato social de Rousseau. ¿Algún otro comentario? Bueno, antes que nada quería agradecerte, Pablo. Me dejaste pensando mucho en mi sombrero de como jefe del centro informático y en mi sombrero como docente. Una pregunta, has hablado mucho sobre el tema de la educación virtual, pero quisiera brevemente cómo ves tú la tecnología apoyando los cursos presenciales. Yo específicamente utilizo mucho en mis cursos de MBA los medios mucho de tecnología. ¿Cómo ves tú ese tema? Muy buena pregunta. Veo que es fundamental, no se puede conducir sin tecnología. Pero veo que ocurren, hay dos limitaciones muy importantes, en mi opinión. La primera es que las herramientas no son muy buenas. Todavía se pueden desarrollar muchísimo mejor, se pueden hacer más fácil de utilizar, muchos más intuitivas. Como comentaba el caso de las plataformas de aprendizaje, donde un estudiante tiene que pinchar 22 veces para pasar de la tarea de un curso a la tarea del otro. Y así es como están diseñadas muchas, como Blackboard y Desire to Learn y Moodle y muchas otras. Simplemente no son tan fáciles de utilizar. Luego, por otra parte, los profesores no saben utilizar estas tecnologías tan bien.
porque estamos aprendiendo a usarlas y somos los que estamos dirigiendo. O sea que hay una parte de las herramientas no tan buenas y la otra parte que los profesores no saben utilizar bien las herramientas. Hay que intentar cerrar un poquito ese hueco. Yo, por ejemplo, doy clases asíncronas, pero también las doy en tiempo real. Para darlas en tiempo real las doy con un sistema de conferencia web que se llama Webex. Hay muchos, Adobe Connect y muchos otros. ¿Qué ocurre? Estoy en una clase de Webex con 25 personas más y es complicadísimo. Estoy pensando en un concepto, por ejemplo, de privacidad en tecnología y pensando en los problemas de la privacidad y al mismo tiempo tengo que ver qué botón tengo que pasar para darle la palabra a uno de los estudiantes, cómo recupero esa información. O sea que lo veo muy complicado. Por otra parte, una de las cosas que hago de mis estudiantes en todos los cursos que yo doy es les pido que presenten no los trabajos, tienen que hacer un trabajo en grupo en cada clase, pero las propuestas de los trabajos que son breves lo tienen que presentar por conferencia web. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos, en conferencia web, quiero que ellos aprendan a presentar una idea a un grupo de personas remotamente. Porque a veces sí se van a poder montar un avión, ir a Bogotá o ir a Estados Unidos a presentar la idea, pero muchas otras veces van a tener poca gente, van a tener que utilizar una presentación PowerPoint, una webcam y su voz para poder comunicar esas ideas y además aceptar las preguntas de la gente en la audiencia y poder responder. Yo creo que es otro de los requisitos o de las cosas que ayudan a construir ese tipo de talentos que las empresas están buscando en los que terminan nuestros másters. Una preguntita. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando empezó el tema del outsourcing, en donde las empresas empezaban a cuestionarse qué debían fabricar y qué debían enviar a outsourcing. Y definitivamente era revisándolo desde el mismo core del negocio y aquellas cosas que son propias del core no se deben de entregar a terceros. Ahorita mencionaste pues lo del correo electrónico, si se entrega a Microsoft 365, a Google, etcétera. La plataforma de e-learning, ¿qué tan core es, por ejemplo, en una universidad para uno llegar y decir, toma una plataforma abierta o la desarrollo? A mí me parece que las plataformas de e-learning son fundamentalmente, es lo que hacemos. Es decir, es una de esas tecnologías donde las universidades tienen que tener un control absoluto. ¿Cómo tienen un control absoluto? Una parte es, desde luego, diseñando la misma. El problema de diseñar la misma es que no vas a tener los recursos suficientes como para añadir las otras partes de tecnología que hacen falta. Soporte para teléfonos móviles, soportes para teléfonos inteligentes, soporte para tabletas, interfaces con otros sistemas que están ahí creados por otros, con chats, con electrónica, con todo. O sea que con una propia, poco a poco, te vas quedando detrás. El problema está cuando trabajas con otra compañía, tanto si les compras el software y lo instalas, como si les pides a ellos que tengan una versión ejecutada para ti, es tener el control del gobierno de esa plataforma. Es decir, poder actualizarlo y poder tener una cierta influencia sobre el vendedor para que añada esas funciones que son importantes para tu institución, sea como un consorcio o como otra. ¿Qué ocurre con muchas de estas empresas? Algunas son muy innovadoras, nos piden consejo a nosotros y nos dicen, bueno, ¿qué tipo de mejoras están pidiendo tus profesores, tus estudiantes? Se lo comentamos y los programan. Hay otros que dicen, no, mira, nosotros tenemos un buen modelo de negocio, te hemos vendido este producto, cada año te cobramos tanto en mantenimiento, no nos interesa hacer muchas modificaciones. Pero pienso que una de esas plataformas más importantes que la universidad tiene que tener es precisamente la de aprendizaje virtual. Yo, los pocos ejercicios que he visto donde varias universidades se unen para utilizar la misma, de aprendizaje virtual, no han funcionado nada bien porque diferentes universidades tienen diferentes necesidades. Yo tengo una pregunta a propósito de lo que hablabas de que de alguna manera una de las actividades que haces es que tus estudiantes aprendan a hacer presentaciones online. Yo quisiera saber cuáles son las estrategias que utilizan directamente en la universidad para apoyar a los docentes y pasar de ese 2.5 innato de los profesores a que puedan estar en los niveles siquiera del 34. Y si existen ese tipo de cursos como el que tú mencionabas que aplicas con tus estudiantes de hacer presentaciones online. Una muy buena pregunta, parte de la adopción de tecnología entre los profesores. Una parte muy interesante que yo he hecho como CIO de Georgetown es que por lo menos una vez al año hacía una reunión con los profesores.
se les invitaba a comer, porque si no, no vienen, seamos sinceros, a pesar de que haya tecnología, y entonces venían ahí. Y en esta presentación, bueno, yo daba una pequeña introducción donde les hablaba de los nuevos proyectos de tecnología, las nuevas tendencias que veía y todo eso. Pero la parte más importante de la presentación, yo iba reclutando profesores y les pedía, por favor, háblales a tus compañeros de cómo estás utilizando esta tecnología en tu clase y cómo ellos se pueden beneficiar de ello. ¿Por qué? Porque es de verdad que yo tengo un problema de credibilidad con los profesores. Aunque soy profesor también, como gerente de informática, ellos saben que mi misión es expandir el uso de la tecnología en campus. Por consiguiente, ellos van a pensar, Pablo te va a proponer tecnología, tanto si te viene bien para tu clase de química, como si no te viene bien, porque es su misión. Sin embargo, cuando un profesor le comenta al otro, mira, yo he empezado a utilizar esta tecnología, aquí es donde me ha ido bien, aquí es donde me ha ido mal, es una forma mucho mejor. Y lo hemos hecho con muchísimas tecnologías, con tabletas, con sistemas de control remoto, donde se hacen encuestas en la clase, con los sistemas de las plataformas de aprendizaje cuando primero las implementamos. Otra parte muy importante es tener un departamento que apoye precisamente a los profesores. Un departamento que tenemos híbrido de pedagogía y tecnología. Es decir, no es solo cómo utilizar la tecnología, sino se trata cómo combinarlo de forma que tenga un cierto valor dentro de la clase. Y muchas veces se hacen las preguntas pedagógicas. Cuando alguien llega y dice, bueno, quiero empezar a utilizar estos pequeños mandos de control remoto para que la gente pueda votar en clase. O un sistema de encuestas por teléfono móvil y por laptop. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el valor pedagógico? ¿Qué es lo que estás intentando conseguir? Antes de darle la tecnología y ayudarle a enseñarla. Y muchas veces tienen razón, ya lo han elaborado y lo piensan. Pero otras veces resulta que hay otras tecnologías que son mejores. Y entonces se hace la implementación diciendo, bueno, para que te vaya bien no te puedes inventar la pregunta al vuelo en la clase, hay que tenerlas preparadas antes para que sea un poco dinámico. Estos son algunos de los mecanismos que tenemos para ayudar a los profesores. A muchos de ellos les parece muy bien, hay muchos otros que todavía están ahí resistiendo y diciendo, mira, yo todavía llevo 30 años enseñando estadística del mismo modo y a mí todavía no me echan y tengo un puesto fijo y ahí me quedo hasta que me jubile. Buena pregunta, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias. Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros estas experiencias. Me dejaste muy inquieto porque estamos en este proceso con Proyecto 50, con AFIP Virtual y con Gabriel Jaime, que es el que nuestro nuevo director de docencia y el centro de informática. Y ahora, pues, por permitirnos compartir con ustedes. Enseguida quisiera invitarte a la oficina y seguir conversando. Muy bien, muchísimas gracias a todos y gracias por las preguntas. Más difíciles que las que me hacen mis estudiantes. Muchísimas gracias.